absolutamente nada que sirva, que sea útil para los venezolanos y las venezolanas. A pesar de que le prometieron al país que el 6 de diciembre era la última cola que haríamos, ya ha pasado 6 de enero, 6 de febrero, llegamos al 6 de marzo, hemos visto una Asamblea Nacional que ha sido totalmente inútil para los problemas de los venezolanos y las venezolanas. Y hoy, días después de que Barack Obama, sin ninguna justificación, extiende el decreto que considera a Venezuela una amenaza extraordinaria e inusual, un decreto que ha tenido el rechazo de millones de venezolanos, de millones de latinoamericanos, de todos los organismos internacionales, de presidentes del mundo, un decreto que el mismo Obama tuvo que reconocer en la Cumbre de las Américas, que había sido un error, hoy lo extiende sin ninguna justificación. Y ese decreto es una amenaza a la paz del país, es una amenaza a los intereses del país, es una amenaza a la soberanía del país. Una posición mínimamente digna de cualquier político venezolano debe ser de manera inmediata rechazar este decreto. Hoy el Bloque de la Patria ha presentado una propuesta de acuerdo para contradecir, para negar, para rechazar esta amenaza contra la soberanía del pueblo, y hemos visto una oposición cobarde, pitiyanqui, que no defiende los intereses, que no es patriota, negarse a este debate, negarse a esta discusión, con la excusa de que hace un mes cuando planteamos este tema lo mandaron a una comisión. Son unos cobardes,